Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de la historia de la pintura. ¿Alguna vez han pensado, por ejemplo, en esta semana vimos pintores muy famosos que hicieron obras de arte y murales, pero alguna vez se han pensado, si retrocedemos a la historia, en el inicio, los cavernícolas? ¿Ellos hicieron igual obras de arte? ¿Lo sabían? ¿Y qué elementos utilizaron para poder pintar? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Cuáles fueron las primeras pinturas de la humanidad? ¿Les gustaría saber? Pues entonces, acompáñenme a un cuento. Vamos a escuchar un cuento sobre la historia de la pintura. Este se llama Pit y la piedra multicolor. ¿Quieren verla? ¡Vamos! Hola, hoy les tengo una divertida historia para contarles. Vamos a escucharla. Hoy presentamos Pit y la piedra multicolor. Él es Pit, un soñador y divertido cavernícola. Vive en una cueva al sur de Piedrolandia, junto a su mascota, un dinosaurio llamado Max. Sus pasatiempos favoritos son coleccionar piedras, hacer fogatas, poner a los leones muy guapos y entrenar mamuts, aunque eso muchas veces no les sale muy bien, que digan. Pero lo que más ama en este mundo es a Cell, una cavernícola de su misma edad, a la que está dispuesto a demostrarle todo su amor. Pit decidió entonces probarle a Selma que en verdad la ama, con su valentía, su fuerza y su inteligencia. Pero parece que esto no sorprende para nada a Selma. ¡Vete de aquí! No quiero un cavernícola común, quiero a alguien diferente, alguien que me demuestre que soy única en su corazón. Ya un poco triste y desilusionado, Pit está a punto de rendirse. Una tarde, salió a dar un paseo junto a Max, mientras caminaba y pensaba una forma diferente y que pudiese despertar el amor de Selma. ¡Eso es! ¡Debo fabricar algo novedoso! Aunque nada se le pasaba aún por la mente. El fuego ya lo crearon, así como la rueda, los utensilios de cocina tallados en piedra, las flores, el día, la noche, las estrellas, todo ya estaba creado. Completamente frustrado y triste, Pit no hace más que llorar y caminar al lado de su amigo fiel Max. Sabía que Selma no lo aceptaría, así que como gesto de despedida, decidió llevarle una hermosa flor roja. Como Pit era un poco torpe, tropezó y dejó caer la flor. Acto seguido, Max siguió caminando y sin darse cuenta la aplastó completamente con sus enormes pies. De un empujón, echó a un lado al pobre Max, que estaba asustado. Pero ya era demasiado tarde. Nuestro amigo cavernícola se dio cuenta de algo verdaderamente extraño. La flor derramó un líquido que misteriosamente le dio color al suelo donde cayó. Recogió la flor toda aplastada e inmediatamente sus manos se cubrieron de un tinte similar al de aquella mancha que había dejado la flor en el suelo. Empezó a pasar la flor por troncos, paredes, hasta por Max, y todo por donde pasaba aquella flor quedaba con un toque de color. Pit, asombrado de lo que pasaba, intentó buscar sentido a este raro suceso. Así que decidió buscar otras flores y probar con ellas si causaban el mismo efecto. Y así fue descubriendo una maravillosa gama de tonalidades que solo la naturaleza le brindaba. Le pareció algo mágico y verdaderamente hermoso. Instantáneamente, tuvo una gran idea: usar su descubrimiento para conquistar a Selma. Sabía que con eso podría darles color a muchas cosas. Así que buscó una roca
y con diferentes colores realizó diferentes trazos, imitando las formas de la naturaleza, las montañas, el sol, las aves. Al terminar, Pete fue inmediatamente donde Selma y le obsequió la hermosa piedra multicolor, en la que contaba una historia, que en medio de un bello paisaje estaban los dos tomados de la mano. No fue necesario que Pete lo explicase. Todo era muy claro. Selma sonrió y tomó la mano de Pete, donde caminaron juntos hasta donde se escondía el sol. Compartieron agua de coco y fueron muy felices. A partir de ese día, un nuevo descubrimiento llegó a Piedrolandia. La pintura, como la nombraron, había llegado para convertirse en uno de los elementos más importantes para los habitantes de ese lugar, donde durante años y años las personas lo usaron para expresar lo que sentían, para contar hazañas y sobre todo para marcar un recuerdo. Todo esto gracias al enamoradizo de Pete. Hola chicos, ¿les gustó el cuento? Espero que les haya gustado mucho. Como podemos ver, el ser humano tiene habilidades únicas y la expresión artística forma parte de ellas. Mediante la naturaleza encontramos los colores y los matices más hermosos. Al poder contemplar una puesta de sol o un amanecer, o las flores, las hojas verdes, el mar azul, toda la naturaleza que nos rodea se encuentra de vívidos colores, chicos. Y ustedes, como seres humanos únicos y creativos, tienen a la mano estas herramientas para poder hacer una pintura, un arte, chicos. Así que el día de hoy vamos a hacer nuestra pintura, pero utilizando los elementos de la naturaleza. Hay un tutorial que se le va a presentar a papito y a mamita. Este es para poder hacer pinturas vegetales, utilizando frutas como piña, hojas verdes de espinaca, otra verdura es la zanahoria, el betabel. Y hay una técnica para poder tener los colores de esos vegetales. Pero es para que papá y mamá lo vean, porque en este tutorial que se les presenta, se pica, se licúa, incluso se pone a hervir. Y esas cosas, como ya aprendimos, los niños no debemos tocar nada filoso, ni mucho menos nada caliente. Así que es tan solo un video suplementario para ustedes, papitos y mamitas, para que ustedes vean cómo también podemos hacer pinturas a través de las verduras, de las frutas o de las flores incluso. Así que espero que también ese video les sea de mucho provecho. Pero por el momento vamos a ver hoy cómo hacer una pintura rupestre utilizando los elementos de la naturaleza. Acompáñenme. Thank you.
¿Qué les ha parecido la Semana del Arte? Muy bonita, ¿verdad? De mucha creatividad. Cada día de la semana ustedes estuvieron realizando una técnica diferente. Por ejemplo, utilizamos la técnica con cotonete, donde hicimos nuestro arbolito. Pero recuerden que estos son solo ejemplos. Ustedes pueden hacer el diseño que quieran. También hicimos la técnica con cepillo dental, el de salpicar pintura. Llevamos a cabo también pintura en movimiento, utilizando una canica. Y por último, la técnica del popote. En este trabajo se hicieron dos técnicas. Nuevamente la de salpicar con el cepillo dental y la de soplar el popote. Recuerden que para hacer esta del popote, su pintura tiene que ser muy líquida. Hoy es viernes y por lo tanto, el tema de este día fue pintura rupestre. Es probable que ya hayan visto el tutorial de cómo preparar pintura vegetal. El reto es que ustedes hagan su pintura rupestre. Así se le llamó a las pinturas que llevaron a cabo nuestros antepasados en las cavernas. Ellos pintaron en piedra. A través de la naturaleza tomaron los extractos de pintura para llevar a cabo la pintura rupestre. Ustedes también harán una pintura rupestre con ayuda de los elementos de la naturaleza. En el tutorial se muestra cómo llevar a cabo pintura rupestre. Recuerden que esa pintura vegetal no la deben hacer solos, sino ese trabajo tiene que ser en compañía de mamá. Y otra cosa importante, no tienen que hacer todas las pinturas vegetales. En ese video se observa que utilizan piña, betabel, zanahoria, col morada. Ustedes pueden elegir el material que tengan al alcance, el vegetal que tengan al alcance, o incluso pueden usar flores, hojas y machacarlas para extraer esa sustancia que nos permita realizar nuestra pintura rupestre. Así que para llevar a cabo este reto no es necesario hacer toda la gama de pinturas vegetales, sino elijan una. Y con esa que elijan, lleven a cabo la pintura rupestre utilizando pincel, utilizando un cotonete, utilizando un cepillo, utilizando los dedos, lo que ustedes decidan. Utilicen su creatividad y su imaginación. Lo importante es que cada una de esas evidencias formen parte de su portafolio, para que próximamente cuando estemos en el aula podamos evaluar su trabajo de arte, chicos. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima.